¿Cómo conciliar la necesidad de que nuestros niños y jóvenes mejoren las prácticas de lectura y escritura con la importancia de preservar nuestras tradiciones orales? Una institución educativa en el municipio de Supía, en Caldas, tiene la respuesta a esta pregunta, pues allí se está desarrollando una interesante metodología para que los niños y jóvenes se conviertan en los herederos y escritores de la cultura oral de su región y puedan aprender a valorarla y respetarla. Conozcámoslos. La experiencia consiste en tomar el conocimiento que tienen nuestros sabedores, nuestros comuneros, en su mente y que lo han transmitido de forma oral a sus familiares. Entonces nosotros recurrimos a esos sabedores y los estudiantes, después de escuchar estos conocimientos, vienen y los escriben y luego se hace una corrección gramatical. La tradición oral rescata las competencias lectoras y escritoras, porque los jóvenes, pues la primera condición para que exista una buena comunicación es saber escuchar. Entre las clases de mitos que hemos recogido con la profesora Luisa, han sido algunos propios, como la laguna de Tizamar. También hemos averiguado muchas versiones sobre la Llorona, sobre el duende, sobre el espanto de la balastrera, que le sale a muchas personas, que es subiendo a la vía Río Sucio. Es muy importante rescatar esas tradiciones ancestrales, porque estamos recogiendo todas nuestras tradiciones, nuestras culturas, todo lo que nuestros abuelos nos han dejado, y no las podemos dejar perdiendo, porque ellos con su esfuerzo, con toda su voluntad, con mucha unidad, las han mantenido siempre y es por eso que la hemos de seguir cosechando y nunca dejar de perder esa tradición que nos identifica. Después de escribirlo, lo socializan en grupo y empiezan a aparecer correcciones gramaticales. Después de que aparecen correcciones gramaticales, aparece una corrección ortográfica. Cuando ya el texto está bien construido, cuando ya lo consideramos o todo el grupo lo considera que está bien elaborado, se va haciendo un documento que finalmente va a servir de apoyo o de consulta para otros estudiantes. Otras de las actividades que se parten de la experiencia es que la mayoría de clases no se desarrollan dentro de un aula de cuatro paredes. El aula de tradición oral es la quebrada, es el camino, es la molienda, es la casa del sabedor, es la montaña. Me parece muy chévere salir a estos espacios porque el aire libre nos permite liberar pensamientos, ¿cierto? Sentir más la naturaleza y enfocarnos en los pensamientos que queremos plasmar en el cuaderno. Ojalá me perdones, no por caminar solo en la oscuridad de mi silencio, sino porque nunca te dije que eras tú la luz que siempre alumbraba mi sendero cuando los demás se apagaban a mis pies. Lo que más se pretende, además de desarrollar las habilidades comunicativas, es que nuestros jóvenes vean en su territorio la riqueza. Muchas veces caminan y pasan y saltan la quebrada, pero no se da cuenta qué hermosa es. A través de estas salidas y a través de la explicación de la poesía y de amar todo lo que los rodea, los estudiantes aprenden a querer de otra manera. No es simple hecho de sí, esta es mi tierra, yo vivo acá y esta es mi casa, sino que empiezan a encontrar un sentimiento dentro de su comunidad, empiezan a querer al vecino y además de desarrollar esas competencias o habilidades comunicativas, ellos desarrollan unas competencias que en este contexto hemos llamado competencias comunitarias. Es como yo quiero al otro, como respeto al otro, inclusive a los animales y a la madre naturaleza, a la Pachamama.